Luego del trágico accidente aéreo en el que perdieron la vida Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, además del piloto y copiloto del helicóptero que se desplomó, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a las autoridades a actuar de inmediato. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCTE, Javier Jiménez Espriu, informó a la población que ya dieron inicio las investigaciones correspondientes en torno a las causas de la supuesta falla mecánica, lamentable accidente del helicóptero en que viajaban la gobernadora de Puebla y el senador Moreno Valle y tripulantes. El administrador del aeropuerto y los inspectores de accidentes de la DG de Aeronáutica Civil de SCTE inician investigaciones. Según los datos que se han recabado hasta el momento, es muy posible que el accidente se haya originado a causa de una falla mecánica, la cual tuvo lugar mientras sobrevolaban una zona de Huejotzingo, en un camino entre los municipios de Coronango y Tlaltenango, luego de que salieran del Triángulo las Ánimas y se dirigieran en helicóptero a otro sitio. El presidente @López Obrador/ asegura que comenzará una investigación para esclarecer la verdad https://t.co/7idk7zjrlmpic.twitter.com/gsskttllm8 vanguardia@vanguardiams. December 25, 2018. Tras el sensible fallecimiento, Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, dio a conocer que fue la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien le dio la noticia. Una gran cantidad de figuras políticas de diferentes partidos ha lamentado los hechos y dado sus condolencias a los seres queridos de los fallecidos. Entre ellos se encuentra Luis Miguel Barbosa, quien fue el principal rival de Marta Erika durante el pasado proceso electoral. Barbosa lamentó los hechos, a la vez que solicitó a la población no especular erróneamente sobre el accidente. El fallecimiento de la gobernadora Marta Erika Alonso y del senador Rafael Moreno Valle es una tragedia humana, que a nadie se le desea, estamos impactados y de luto, mi pésame y condolencias a familiares y seres queridos, no es el momento de hacer ninguna especulación. Con información de UNOTV y Arstegui Noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.